Alerta. La batalla política del año está a punto de comenzar, y los estadounidenses ya están apostando sobre quién saldrá vencedor del esperado debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, que será transmitido por CNN este jueves. En un país donde el Spanglish es tan común como el pan de cada día, las expectativas están tan altas como las tortillas en una fiesta de quinceañera. Drama en la caja de arena. Según una encuesta a pie de calle realizada por Fox News Digital, los votantes no solo esperan respuestas honestas de los candidatos, sino también un espectáculo digno de las mejores telenovelas. Creo que será una pelea en el sandbox, dijo Ava desde Chicago usando el Spanglish para describir el enfrentamiento. Desastre a la vista. Aldo de Fort Lauderdale, Florida, anticipa un desastre para ser honesto, mientras que Jesse en Fresno predice muchos insultos y poca sustancia. El debate, que será el primer cara a cara entre un presidente en ejercicio y su predecesor en 4 años, se espera que sea una tormenta de drama político. Silencio en el estudio. Rompiendo con la tradición, no habrá audiencia en vivo en el estudio y los micrófonos de los candidatos se silenciarán hasta que les toque hablar. Una medida que busca evitar la pelea de gritos glorificados del primer debate de 2020. Joshua en California espera ver si Trump puede mostrar más moderación esta vez. ¿Trump calmará las aguas? Creo que Trump sobrevivirá a su oponente, dijo Glenn desde Phoenix, quien sugirió irónicamente que Biden podría necesitar un estimulante para mantenerse en pie durante el debate. Esta especulación, aunque infundada, ha sido un tema recurrente entre los partidarios de Trump. Expectativas altas para Trump. Creo que al señor Trump le irá excelente, opinó una mujer de Sevierville, Tennessee, quien confía en que el expresidente lo sacará del estadio. En cuanto a los temas del debate, los votantes quieren escuchar sobre economía, inmigración, política exterior y derechos reproductivos. Decisiones ya tomadas. A pesar de la anticipación, muchos votantes ya tienen claro por quién votarán en noviembre. Creo que ya tomé una decisión hace 4 años, dijo un hombre en Fresno, mostrando que a veces la política es más una cuestión de lealtad que de debate. Este jueves, el escenario está listo para un enfrentamiento que promete ser más caliente que una salsa picante. No se lo pierdan porque esto apenas comienza. Reporte de campo. Nicolás Lanum, Nueva York. Gabriel Hayes, Alexandria, Virginia. Alba Cuevas Fantauzi, Knoxville, Tennessee. Kristen Altus, Fort Lauderdale, Florida. Joshua Q. Nelson, Birmingham, Michigan. Joseph A. Wolfson, Chicago, Illinois. Kira Mauton, Milwaukee, Wisconsin. Ashley Carnahan, Chino Hills, California. Y Christopher López, Fresno, California.